Twitter de la marcha ciclista de Tuán y se ve que el litro de gasolina solo durante el día de hoy está 15 euros el litro, imagínese, 15 euros el litro. Buenas tardes, buenos días, ¿qué te puedes contar? Por sexto año consecutivo, coincidiendo con la sexta Semana Europea por la Movilidad, se organiza por diversas entidades y centros educativos de la zona norte de Madrid la sexta marcha en bicicleta. El paseo tiene como objetivo reivindicar una ciudad sostenible, donde sea posible desplazarse de forma eficiente y saludable, mejorando la movilidad urbana, es decir, moviéndose en la buena dirección. Lema de este año de la Semana Europea de la Movilidad. ¿Y cuál es la buena dirección? Los planes de movilidad urbana sostenible deben tender hacia la mejora de la calidad ambiental y la igualdad social. Esto implica un medio ambiente urbano que tenga en cuenta las personas y sus necesidades de accesibilidad y movilidad por encima de otros intereses. Accesibilidad para todas las personas, pero especialmente para los más vulnerables. Mayores, niños y niñas, personas con dificultades motoras, seguridad, reducción de la contaminación acústica y del aire, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de energía y promoción de transportes más eficientes y económicos. Los planes de movilidad urbana sostenible necesitan una serie de medidas interrelacionadas, en las que el sistema de transporte responda a las demandas de movilidad, proteja el medio ambiente y haga de la ciudad un mejor sitio para vivir. Los ciudadanos y las ciudadanas deben participar en la creación de los planes de movilidad urbana sostenible, no solo ser los consumidores de los resultados del plan. La colaboración entre los diferentes sectores políticos, las autoridades y los vecinos es crucial. La Semana Europea de la Movilidad es una gran oportunidad para invitar a los ciudadanos a implicarse en estos planes y para que el Ayuntamiento facilite esa implicación proporcionando información y abriendo cauces de participación. El Día Sin Coches puede ser también un buen momento para experimentar nuevos modelos de transporte sostenible. Sí. Bueno, organizábamos la sexta marcha a asociaciones vecinales La Flor, Begoña, Ventilla, Almerada, el CIE de ESA de la Villa, Asociación Pedal Libre y Radio Almenara. Participan las AMPAs y colegios de la zona norte de Madrid. Apoyan la iniciativa Federación Regional de Asociaciones Vecinales y colaboraba el Ayuntamiento de Madrid. Para que la gente lo sepa, el Ayuntamiento de Madrid creo que ponía el dinero para, pues, algunos gastos que hemos tenido para la organización, tipo de carteles y cositas de estas. Guay, guay. Pues nada.